Pues muy buenas tardes a todos nuevamente, a los que ya estaban aquí, los que están llegando, bienvenidos a COLEF, colegas, compañeros. Tengo el agrado de recibir en la institución, en este día tan bello, tan agradable, tan interesante, con esta puesta de sol, al doctor Alejandro Poiré Romero, quien es subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. El doctor Poiré aceptó venir a estas instalaciones de COLEF en coordinación con una actividad con el Centro de Estudios México-Estados Unidos, a quienes también agradecemos esta coordinación que facilitó la visita del doctor Poiré, y a quien pues voy a presentar de manera muy rápida. Él pues es sobre todo un académico. Es un académico de trayectoria muy relevante, tanto como egresado de ITAM y de la Universidad de Harvard, donde tiene maestría y doctorado en ciencia política, como profesor en distintos momentos también de esta institución o del MIT y de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, también de esta universidad. Entonces, su carrera como académico es de lo más destacada, con publicaciones también muy, muy diversas y especializadas, y conferencias internacionales en muchos países, especialmente Estados Unidos, América Latina y Europa. Y como servidor público, pues ha tenido también una carrera muy, muy brillante y destacada, tanto ahora en su cargo en la Secretaría de Gobernación, como también dentro de esta Secretaría como coordinador de asesores del Ciudadano Secretario, y otras experiencias también importantes en el Instituto Federal Electoral, donde también fue director ejecutivo de prerrogativas y partidos en esa institución, así como también director general de análisis político de la Oficina de la Presidencia y comisionado para el desarrollo político en la Secretaría de Gobernación. Es una carrera que, como ustedes pueden apreciar, pues combina la actividad académica de manera muy, muy destacada, junto también con un rol muy relevante en la función pública. Entonces, doctor Poiré, mil gracias por esta visita. Estamos muy interesados en el tema de la conferencia, que es la reforma política. Es uno de los temas que están dominando el escenario de la coyuntura mexicana de este año, y seguramente va a ser un tema centralísimo del debate público, institucional y social del país. Y sin anticipar, pero para mí es una de las propuestas, sobre todo si se amarra, si se concentra la exposición del doctor Poiré en la propuesta del Gobierno de la República, estos 10 puntos que emitió el presidente Calderón, pues son de una extraordinaria relevancia de reforma de la estructura política nacional. No sé si haya otra comparación, pero por lo menos en los últimos 40 años el alcance de esta reforma nos dejaría en una etapa muchísimo más avanzada del sistema político mexicano. Entonces, ese es el tema. Creo que es el marco más bien del tema de la conferencia. Creo que es extraordinariamente importante para el país, y un privilegio que tengamos la oportunidad de este diálogo con el doctor Poiré en esta oportunidad. Bienvenido nuevamente y gracias por su atención y tiempo de dedicarnos aquí a COLEF. Al contrario, doctor, el agradecido con el Colegio de la Frontera Norte es un servidor, especialmente agradecido además con cada uno de ustedes que desafió el clima del día de hoy. Entiendo que además formalmente estamos cerrados por materia de protección civil para participar de esta reunión, y quizás lo que valdría la pena hacer, si así me lo permiten, es dar una breve introducción o un antecedente histórico a lo que es la propuesta de reforma política que presentó el presidente Calderón al Congreso el 15 de diciembre del año pasado. Si nosotros revisamos la historia del siglo XX mexicano en materia de transición política de manera muy amplia, sobre todo en la segunda mitad del siglo, quizás a partir de 1963 con la reforma de diputados de partido, 77 de manera más notoria con los diputados de representación proporcional,
nosotros vemos en esa primera etapa una transición del sistema político paulatinamente, una paulatina apertura a la expresión de la pluralidad de las distintas fuerzas políticas. Esa es la primera dimensión fundamental o muy importante, muy trascendental del cambio político a nivel nacional en nuestro país. Apertura a la expresión. Y de ahí toda una serie de modificaciones posteriores que iban llevando como objetivo fundamental el ir abriendo la expresión del poder público a otras fuerzas políticas, el alejarnos de manera muy, muy lenta al inicio, un poquito más acelerada después, del sistema de monolítico, monocolor de una sola fuerza política en la representación, representación pública. De los años 90 en adelante, fundamentalmente, no exclusivamente, pero de los 90 en adelante, el énfasis de la reforma política, que mantenía esta lógica de pluralidad, fue más en la imparcialidad de las autoridades electorales. Es decir, no solamente instituciones que permitieran expresión proporcional de la pluralidad, sino instituciones que sobre todo garantizaran que el voto ciudadano contara y se contara adecuadamente. Y así podríamos quizás caracterizar las sucesivas reformas electorales de los años 90 y algunas de las reformas institucionales también derivadas de esas épocas. Como resultado de ello, de estos dos movimientos fundamentales, tuvimos una transformación política central en nuestro país. La expresión de la pluralidad, la existencia de instituciones electorales sólidas, plenamente legitimadas y ejemplares a nivel internacional, la expresión de la alternancia en los distintos órdenes de gobierno. Y le dimos entonces a nuestro sistema democrático, que es un sistema de separación de poderes, de un sistema presidencial en ese sentido, un carácter democrático funcional. Es decir, las instituciones del diseño presidencial, de separación de poderes entre ejecutivo y legislativo, una vez que se fueron nutriendo de esta perspectiva, primero de pluralidad, después de garantía de imparcialidad en la conducción de los comicios, empezaron a funcionar como su diseño institucional formal estaba planteado. Y eso es lo que tenemos hoy en día, en el siglo XXI. Sin embargo, uno puede aseverar que este sistema, teniendo todas estas virtudes que ya hemos mencionado, es un sistema que no ha demostrado no estar necesariamente preparado para las reformas indispensables que tiene nuestro país. Si nosotros vemos los cambios institucionales y las transformaciones legislativas en algún sentido de 1997 para acá, a partir de que el Poder Ejecutivo deja de contar con una mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso de la Unión, nosotros vemos distintas etapas de mayor o menor éxito en transformaciones legislativas, a veces transformaciones muy reducidas, otras veces transformaciones más acendradas, y en particular en los últimos 3 años, modificaciones legislativas muy importantes, muy trascendentales en muchos órdenes, energético, hacendario, electoral, del sistema de justicia, del sistema de seguridad pública, y sin embargo, un reconocimiento de todos los actores de la relativa ineficiencia de nuestro sistema político para generar las reformas que nuestro país necesita. Es decir, se han hecho los intentos con distintos modelos de negociación, se ha sido exitoso en los modelos de negociación, no se puede negar que la 60 legislatura fue una legislatura muy productiva en temas trascendentes, en amplias reformas constitucionales, y a pesar de lo cual hay un reconocimiento de que hay dificultad para generar reformas que den más funcionalidad a nuestro país, que atiendan la exigencia de modernizarnos, de ponernos al día en muchas materias. Por un lado. Por otro lado, la manifestación de la elección del 2009 es un síntoma muy claro, que además lo vemos y lo hemos estado platicando el día de hoy en distintos ámbitos de la discusión académica, de la discusión sobre distintos fenómenos que se dan en la frontera, pero que se dan en todo el país. Por otro lado, tenemos una ciudadanía que se siente alejada de la representación, que siente hartazgo con la vida política, que no ve expresada su voz de una forma idónea y que, como otras manifestaciones, mencionaba ya, en el 2009
hubo una expresión muy clara a favor de la anulación del voto de las candidaturas independientes y, en términos más amplios, diría yo, de formas de manifestación de inconformidad y de necesidad de representación que nos alertan respecto a la urgencia de repensar y transformar nuestras instituciones políticas. En ese sentido, a pesar de las grandes transformaciones, primero en la conformación de la pluralidad, después en la garantía del ejercicio legítimo del voto, podemos decir que el nuestro es un sistema que no necesariamente está siendo capaz de generar las reformas indispensables, y es un sistema que no necesariamente garantiza la adecuada participación, vinculación y, sobre todo, fortaleza de los ciudadanos como el centro del poder político de nuestro país. En alguna medida, la propuesta de reforma del presidente Calderón tiene esa intención de atender estos dos problemas centrales, de dar plena vigencia al 39 constitucional para que el poder soberano responda verdaderamente a los ciudadanos, no solamente en términos de su mejor identificación con las instituciones de poder público, sino que esa identificación, además, la capacidad de los ciudadanos de participar en ese sistema político, tenga como efecto mejores resultados de política pública y de decisión de los ámbitos, fundamentalmente del ámbito federal, pero también del ámbito estatal y municipal. Un sistema que responda a los ciudadanos, que sea más funcional, que tenga instituciones políticas más sólidas, que esta separación de poderes que ya opera sea además una separación de poderes con resultados efectivos y que estos resultados efectivos estén verdaderamente vinculados a la capacidad del ciudadano para la toma de decisiones públicas. Esa es la tarea que nos falta por hacer en la lógica de construcción de un sistema democrático moderno, eficaz y que nos dé mucha más viabilidad en el mediano y largo plazo. Muy brevemente, los 10 puntos de la iniciativa de reforma y alguna justificación o algunos argumentos relevantes. La primera se refiere a la posibilidad de elección consecutiva de los legisladores federales. México es la única democracia del mundo en la que está absolutamente prohibida la elección consecutiva de sus representantes. No hay ninguna otra en el mundo que tenga esta prohibición absoluta para todos los cargos. No hay que olvidar que en 1917, la Constitución del 17, mantenía la posibilidad de elección consecutiva para los legisladores federales e incluso también para los presidentes municipales y los miembros del ayuntamiento. La elección consecutiva, la posibilidad de reelección, lo que significa fundamentalmente en este diagnóstico que hacíamos mención es darle a los ciudadanos la posibilidad de premiar a los políticos que están respondiendo a la exigencia y, más importante quizás desde el punto de vista de la expresión de la frustración, de la expresión del poder ciudadano, castigar a los que no lo hacen. El que el voto sea el soberano que determina el futuro de las carreras políticas de los legisladores. No hay nada más valioso para un sistema político que un mecanismo que, siendo institucionalmente funcional, permita que los ciudadanos castiguen a los políticos que no cumplen el mandato que en su apreciación deben determinar. Y por eso la propuesta plantea que se permita la elección consecutiva de diputados hasta por 12 años, es decir, un total de 4 periodos de 3 años, y de los senadores de la República igual hasta por 12 años, por 2 periodos de 6 años. No hace distinción la propuesta entre los diputados de representación proporcional y los diputados de mayoría, y combinada con la nueva fórmula de integración del Senado, permite también a todos los senadores la posibilidad de la elección consecutiva. De manera congruente con esto, también la propuesta propone eliminar de la Constitución la restricción que impide a los constituyentes locales determinar sobre la posibilidad de elección consecutiva de miembros del ayuntamiento, de legisladores a los congresos estatales, y en el caso de la Ciudad de México, a los jefes delegacionales. Es decir, no una imposición federal para que todos los cargos tengan estos límites de elección consecutiva, sino simple y sencillamente decirle a los estados, decidan ustedes si puede haber elección consecutiva. ¿Cuáles son los únicos límites? Se mantiene el límite de 12 años máximo de elección consecutiva y se abre el espacio para que los congresos estatales
determine en el caso de sus ayuntamientos y de sus legislaturas periodos de 3 o de 4 años. Si fueran de 3 años, se podrían hacer hasta 4 periodos. Si fueran de 4 años, se podrían hacer 3 periodos para un máximo de 12 años. El principio es el mismo. Poder ciudadano que permita la sanción de los, del desempeño de los legisladores. Las virtudes que acompañan a esta propuesta son muy claras, tienen que ver con profesionalización, tienen que ver con especialización, con horizontes de planeación de largo plazo, con la capacidad de las propias administraciones para ver los ciclos presupuestales completos. Hoy día no hay un solo congreso de los estados, y esta es investigación del Instituto Mexicano de la Competitividad, que le permita, por la organización del ciclo presupuestal, a los diputados ver todo el proceso presupuestal completo. Es decir, desde el inicio de la planeación presupuestal, la votación del presupuesto, el ejercicio del presupuesto, la revisión de la cuenta pública y el análisis de esa cuenta pública y la sanción por parte de la legislatura de la cuenta pública, todo ese proceso no lo ve en su totalidad ni un solo legislador en nuestro país, ni los federales en la Cámara de Diputados, ni los locales en los congresos de los estados, porque ese proceso dura más de 3 años, tan sencillo como eso. Profesionalización, especialización, además de la vinculación con el poder ciudadano. Es decir, es la vinculación entre más poder al ciudadano, mejor resultado en el sistema político, la que es relevante. Es una reforma que tendría un efecto muy importante en la consolidación auténtica del poder legislativo para el logro de sus atribuciones. Lo mismo en el caso de los ayuntamientos, que es la segunda propuesta. Desde el punto de vista de los horizontes de planeación y de desarrollo de los distintos proyectos regionales, cuando uno ve, y estoy seguro que este es un recinto pertinente para hacer una reflexión de este tipo, cuando uno ve el desarrollo, sobre todo en las grandes ciudades de los Estados Unidos y de centros urbanos europeos importantes, los grandes proyectos de modernización, los grandes proyectos de desarrollo, las transformaciones importantes, normalmente están asociados a la capacidad de algún liderazgo político de tener una cierta permanencia a lo largo del tiempo, de tener un horizonte de planeación de largo plazo, de hacer un argumento de cuáles son las cosas que se tienen que hacer primero, cuáles son las que se tienen que hacer después, y cuál es esa dinámica de planeación que hoy en día nuestra administración municipal, simple y sencillamente por la naturaleza de la prohibición de elección consecutiva, no tiene. Siguiente propuesta se refiere a la reducción del tamaño de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Esta es una propuesta que ha estado planteada también, al igual que la de elección consecutiva, por legisladores de todos los partidos con distintas naturalezas. Me limito a subrayar sus características. La primera, se reduce de 500 a 400 el número total de diputados y se mantienen los parámetros de representación proporcional que tenemos desde finales de los 90, es decir, 60% de las curules se van a mayoría, 40% de las curules se van a representación proporcional y se mantiene una cláusula máxima de sobrerepresentación del 8%. En el caso del Senado de la República, la propuesta es reducir la lista de senadores, eliminar, mejor dicho, la lista de senadores de representación proporcional y mantener 3 senadores por cada una de las entidades de la República, pero cambiar la forma de integración. Hoy en día, si en un estado hay un partido que gane 34% de los votos, el siguiente partido el 33% de los votos y el tercer partido el 32% de los votos, el de 34% se va a quedar con 2 senadores y el de 33%, por ser la primera minoría, con 1 senador. Esa es la fórmula que tenemos. 2 a la mayoría, 1 a la primera minoría. De la misma forma, si hoy día tenemos un estado en el cual el 50% de los votos se lleve un partido, el 25% de los votos otro partido, y el resto de los votos esté distribuido en el resto de los partidos, también va a tener 2 escaños el partido del 50%, 1 escaño el partido del 25%, y así se van a repartir los 3 escaños. Esa es una fórmula que no es sensible a la preferencia ciudadana. Es decir, es parejo para todo. 2 para el primero, 1 para el segundo, independientemente del número de votos. La propuesta del presidente Calderón lo que establece es una fórmula en la cual el número de escaños de cada partido es proporcional al número de votos. Es una fórmula que además, que precisamente por esto permite
En el primer ejemplo que mencioné, de 34, 33, 32, un senador por cada una de las fórmulas, al darle un senador a todo aquel partido que tenga más del 25% de la votación, entonces en el escenario primero que describí, 34, 33, 32, justamente se cumple ese supuesto y por lo tanto tendríamos un senador para cada uno de los partidos políticos. Y en el otro escenario que describí, que era 50, 25 y después todos los demás, el resto de la votación, también permitiría dos escaños para el partido mayoritario, un escaño para el segundo partido, y así se repartirían los votos. Es decir, la fórmula es sensible a la acumulación de votos a favor de las distintas fuerzas políticas, con una característica adicional. La lista presentada por cada uno de los partidos políticos, que implicaría tres nombres de los tres candidatos de ese partido político, estaría abierta al voto ciudadano, es decir, el ciudadano elige dentro del partido político de su preferencia a la candidata o el candidato que merece su apoyo. Una lista con el símbolo del partido político, los tres nombres de los candidatos y un espacio para cruzar el nombre de uno de los candidatos. Se suman los votos por partido, se reparten los escaños por partido, y si a un partido político le toca un solo escaño, ese escaño se va para el candidato o candidata que dentro de esa lista tenga el mayor número de votos. Lo mismo, si al partido político le tocan dos escaños, esos dos escaños se van para los candidatos que tengan el mayor número de votos. En ese sentido, la propuesta abre la participación de los ciudadanos a una representación más eficaz de los propios senadores, si es que están buscando su elección consecutiva, o de los candidatos, si es que están buscando una elección por primera vez. Y por otro lado, también mantiene el parámetro fundamental de la representación en la acumulación de los votos a favor del partido político. Aumentar el umbral de votos para que un partido político conserve su registro, pasando del 2% al 4%. Si nosotros vemos, ¿cuál es el objetivo fundamental? El objetivo fundamental es reconocer que nuestro sistema de partidos es un sistema en el cual los partidos políticos son entidades de interés público, que como tales hay prerrogativas muy importantes en su beneficio, y que justamente la transición del propio sistema político permite hacerle exigible a todas las fuerzas políticas el aumentar su representación. Es decir, para poder garantizar que se mantienen estas prerrogativas que van desde la representación en todos los estados para las elecciones locales, el financiamiento público para sus actividades ordinarias, para sus actividades específicas y para sus actividades de campaña, así como el acceso, además, muy amplio a los medios de comunicación social, se requiere una base social relativamente más amplia también. Si me lo permiten, doy un dato específico respecto a estos umbrales. No son umbrales que estén fuera del promedio internacional, todo lo contrario. Cuando nosotros vemos el caso de Alemania, el umbral mínimo para mantener el registro es del 5%, Austria el 4%, Bolivia el 3%, Chile, Ecuador 5%, Guatemala 4%, Suecia 4%, Rusia y Perú 5%, es decir, no es un umbral exagerado, es un umbral consistente con un sistema democrático que ya pasó en alguna medida su etapa de construcción de la alternancia, que ya más bien de lo que se requiere es justamente de que los ciudadanos tengan una mayor vinculación con las propias fuerzas políticas. Esto además se vincula con la apertura de la boleta. Hoy día tenemos una boleta que es exclusivamente espacio de candidaturas presentadas por los partidos políticos. La iniciativa de reforma política del presidente Calderón elimina las barreras de entrada extraordinarias que existen a la boleta electoral y le permite a los ciudadanos que puedan ejercer su derecho a ser votados con un requisito de un número de firmas o un apoyo de un número de ciudadanos de 1% del equivalente del padrón. Es decir, previo al periodo electoral, los ciudadanos pueden hacer una presentación de su candidatura ante la autoridad electoral diciendo yo tengo el apoyo equivalente a 1% de los ciudadanos que están en mi demarcación, y como resultado de lo cual accede a la boleta para que ya en una contienda electoral los ciudadanos decidan o sancionen si puede ganar el cargo. Y esta sería una disposición que aplicaría a todos los cargos de elección popular, desde miembros del ayuntamiento, diputados a los congresos estatales,
gobernadores, jefes delegacionales, diputados federales, senadores y también presidente de la República. ¿Qué quiere decir 1%? No es un umbral menor. Estamos hablando, por ejemplo, para el caso del presidente de la República, dado que tenemos un padrón aproximadamente de 75 millones de ciudadanos, de 750 mil firmas de apoyo. Pero tampoco es significa, cuando nosotros pensamos en lo que representa ese umbral para el resto de los ámbitos, pues en algunos municipios acaban siendo los municipios más pequeños, con padrones más chiquitos, unas cuantas decenas de firmas. Cuando pensamos, por ejemplo, en un distrito electoral de los 300 distritos que hoy día existen en nuestro país, el padrón aproximadamente en promedio es de 250 mil ciudadanos ahí, estamos hablando de 2.500 firmas para poder acceder a la boleta. Es decir, la boleta se abre para que los ciudadanos tengan más mecanismos para participar, y esto además es consistente con una lógica de fortalecimiento de los partidos políticos, porque justamente la existencia de esta alternativa para los ciudadanos genera unos incentivos muy fuertes a los partidos políticos a ser capaces de reclutar, incluir y valorar la presencia de liderazgos emergentes en todos los ámbitos, en particular en los ámbitos locales, que es donde la experiencia internacional sugiere es más amplio y más exitoso el fenómeno de las candidaturas independientes. Quinto elemento, incorporar la figura de iniciativa ciudadana para la presentación de cambios legales ante el Congreso de la Unión. Aquí también se establece un umbral mínimo de participación, de firmas, mucho más reducido, y aquí el objetivo fundamentalmente es reconocer que hay problemáticas y hay temáticas en las cuales los ciudadanos no necesariamente están viendo actividad por parte de los actores políticos, de los congresistas, de los partidos, incluso del Ejecutivo Federal o de los Ejecutivos locales, y que se les permita el presentar una iniciativa que correría el procedimiento legislativo similar al de cualquier otra iniciativa presentada, pero que en la medida en la que representa a un fenómeno ciudadano que juntó un cierto número de firmas, que lleva la iniciativa hacia el Congreso, eso permite también un mayor grado de atención específica a la propuesta en lo individual por parte de la propia opinión pública y de los actores partidistas. El principio de segunda vuelta para la elección presidencial. Aquí hay un punto muy importante. ¿Por qué la segunda vuelta es valiosa? La segunda vuelta es valiosa porque justamente tiene un componente que le permite al ciudadano tener mucha más claridad del impacto de su voto. Por un lado, tenemos un sistema en el cual la información respecto al resultado electoral posible pues está determinado por lo que digan los medios, por la percepción de lo que va a ocurrir, por la presencia de encuestas, etcétera. Pero ciertamente, en un sistema multipartidista, es relativamente poco probable que en la primera vuelta gane un solo candidato la mayoría absoluta de los votos, es decir, la mitad más uno de los votos. Esa es la experiencia de prácticamente todos los sistemas presidenciales multipartidistas, prácticamente todos los que existen en América Latina, y también prácticamente todos estos sistemas tienen algún esquema de segunda vuelta. ¿Qué virtudes? La capacidad de los ciudadanos de decir, yo en la primera vuelta voto sin lugar a dudas por mi primera preferencia, independientemente de qué tanta posibilidad tiene de ganar o no. ¿Por qué? Porque la propia segunda vuelta me va a dar una oportunidad adicional para decir, bueno, ya, de los que verdaderamente tienen la máxima posibilidad de ganar, ¿por cuál de los dos me inclino? Es decir, al dar esa opción de una confrontación en segunda vuelta específicamente entre las dos alternativas que tienen mayor probabilidad de triunfo, esto potencia la decisión ciudadana, tanto en una primera vuelta en la que expresa su primera preferencia de manera más sincera, como una segunda vuelta en la cual expresa su primera preferencia entre las dos que tienen mayor probabilidad de ganar. Esto además se presenta en la propuesta empatada la segunda vuelta con la elección congresional. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que genera la propia segunda vuelta, cuando se hace empatada la primera vuelta a la elección congresional, es que genera mayor dispersión del voto. Justamente porque las propias fuerzas políticas tienen un mayor incentivo a mantener su propia representación, a no ponerla, digamos, en función de la candidatura presidencial, sino esperar hasta la segunda vuelta para
generar una coalición de apoyo electoral exclusivamente en la segunda vuelta hacia algunas de las dos fuerzas que están representando mayor probabilidad de triunfo. Es decir, tiene un efecto de dispersión relativamente del voto en la primera vuelta. Si nosotros acarreamos ese efecto en la vuelta congresional, el resultado que se puede tener es que tendríamos, por un lado, el efecto virtuoso de la segunda vuelta en la pista presidencial, pero por otro lado, un efecto de relativamente mayor dispersión en la segunda vuelta en la pista congresional. La propuesta es que la elección congresional sea simultánea con la segunda vuelta presidencial para que los ciudadanos elijan su voto congresional ya también con alguna claridad de cuál va a ser una de las dos fuerzas que va a tener mayor probabilidad de ganar. Esto en alguna medida también limita el efecto de dispersión que los sistemas de segunda vuelta se ha mostrado que generan en los sistemas presidenciales. Finalmente, reconocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atribución para presentar iniciativas de ley en el ámbito de su competencia nos parece muy importante. ¿Por qué? Porque justamente de lo que se trata es de poder fortalecer a los tres poderes. Se fortalece a la representación congresional en la medida en la que se reconoce la posibilidad de elección consecutiva. Se fortalece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la medida en la que se le da la facultad a una mayoría de 8 ministros de la Corte de presentar una iniciativa sobre los temas que son directamente de su competencia, como organización del propio Poder Judicial y los juzgados, y también las iniciativas que le dan atribuciones al Ejecutivo que van a permitir una relación más funcional con el propio Congreso de la Unión. En el caso de la iniciativa a la Suprema Corte de Justicia, creemos que es indispensable que las preocupaciones, propuestas y el análisis que la propia Suprema Corte de Justicia haga sobre los temas que son directamente de su competencia, la regulación interna del propio Poder Judicial, entre otros, se hagan de una manera clara y explícita, dejando una vez más al Poder Legislativo la facultad de modificar o cambiar estas iniciativas, pero que tengamos la ventaja de que el Poder Judicial exprese de manera clara, explícita, abierta y ciertamente muy productiva las posibilidades de reforma en el ámbito de su competencia. Y finalmente, un grupo de atribuciones específicas para el Poder Ejecutivo, una que tiene que ver con el veto al presupuesto. Como ustedes saben, ya se han emitido algunas observaciones a los proyectos de decreto presupuestal. Sin embargo, nuestra Constitución no determina con toda claridad las implicaciones de este veto. Lo que se propone es un mecanismo de reconducción presupuestal para que no se genere la parálisis en la conducción de gobierno en caso de que no haya un acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo por las observaciones al presupuesto, y también se propone al Ejecutivo otorgarle la facultad de publicar los decretos, aprobados por el Congreso, salvo aquellas disposiciones sobre las que tenga observaciones. Es decir, aquellos elementos que el Congreso tenga consenso y que el Ejecutivo también esté de acuerdo, se publican de inmediato. Ahí ya hay consenso. Y aquellas disposiciones dentro de una reforma que eventualmente generen observaciones del Ejecutivo, no se publican, pero ya se publica la parte consensuada, y aquello que no quedó sobre consenso, se hacen las observaciones, se mandan las observaciones al Congreso, y desde luego el Congreso mantiene su posibilidad de superar esas observaciones con 2/3 partes de los votos presentes. Es lo que se denomina el veto parcial. Esto también le daría más agilidad a la expresión política, a la publicación de los consensos que resulten de la labor legislativa y de su intercambio con el Poder Ejecutivo. Y finalmente, el tema de iniciativa preferente y derivado de esta, la posibilidad del referéndum constitucional. Quizás uno de los signos más relevantes de la separación de poderes en nuestro país y de este fenómeno de ausencia de reformas de gran calado en los últimos años, o de suficiente calado, para decirlo mejor, no tiene que ver con que nuestro sistema no sea un sistema que genere mayorías. Las mayorías se generan. Si nosotros vemos los últimos 12 proyectos presupuestales, la gran mayoría de esos proyectos presupuestales a nivel federal han pasado prácticamente por consenso, con votaciones supermayoritarias de más del 80% de los votos. Si nosotros vemos todas las reformas constitucionales que se han hecho,
también hay un gran número de reformas que tienen no solamente la mayoría constitucional, 2/3 partes, sino mayorías que incluyen prácticamente a la totalidad de las fuerzas políticas. El problema no es ese. El problema está en que este entorno institucional no da espacio para una distribución más funcional de costos y de responsabilidades. No se está proponiendo darle poder de decreto al presidente de la República, como sí existe en muchas otras democracias presidenciales, donde se dice el presidente tiene poder de decreto para hacer cambios legales hasta por 90 días. Y después de los 90 días pierde vigencia el decreto y el presidente a veces tiene la posibilidad de hacer otro decreto hasta por 90 días. Nosotros no estamos proponiendo eso. Lo que estamos proponiendo es una iniciativa preferente que le permita al Ejecutivo, al inicio del periodo ordinario de sesiones, del primer periodo ordinario de sesiones, es decir, en septiembre, enviar hasta 2 iniciativas de reforma legal sobre las cuales el Congreso tiene que pronunciarse. Esa es su única obligación. El no meter esas iniciativas a la congeladora, el no dejarlas pendiente de voto en el Pleno. Si no se votan en el Pleno esas iniciativas, el efecto inmediato sí es la aprobación de esas iniciativas en los términos en los que las envió el presidente de la República. ¿Esto qué permite? Primero, permite que los actores políticos se pronuncien específicamente sobre una propuesta del Ejecutivo. Esto de alguna manera le permite también al Congreso el decir, ¿sabes qué? Esa propuesta yo solo la pasaría con todas estas modificaciones. Quizás esa propuesta del Ejecutivo con todas esas modificaciones no sea necesariamente lo que se necesita desde el punto de vista de un proyecto de largo plazo. Por ser un tema controversial, por ser un tema de alta visibilidad, quizás lo que necesitamos es un mecanismo que le permita también al Congreso decirle, Ejecutivo, esa iniciativa yo no estoy dispuesto a aprobarla y todos los cambios que voy a hacerle o que estaría dispuesto a hacerle son demasiados como para que tenga relevancia, que pase. Y el Congreso en una decisión consciente la deja pasar. Y en esa medida, derivado de una modalidad nueva de colaboración entre el Ejecutivo y el Ejecutivo, por decisión soberana del Congreso, se llevaría todos los costos, todos los méritos también, de una eventual reforma legal, exclusivamente a nivel legal. Hoy no tenemos ese mecanismo. Hoy no tenemos un mecanismo que le permita al Ejecutivo hacer una propuesta, que el Congreso se pronuncie. La única forma de manifestarse del Congreso es aprobándola. Y si nuestro régimen no necesariamente garantiza mayorías para ese poder ejecutivo, entonces, ¿cómo vamos a hacer las transformaciones que, desde la lógica del Ejecutivo, eventualmente, o de una mayoría incluso, de ciudadanos, sean favorables? No tenemos esos instrumentos. La iniciativa preferente, justamente lo que plantea, es una posibilidad de que esos proyectos se lleven adelante por decisión conjunta del Ejecutivo que propone y el Congreso que, con su silencio deliberado, permite que se apruebe esa posibilidad. En un escenario. En el otro escenario, el Congreso modifica la ley y se acabó. Y se convierte en una iniciativa ordinaria. Pero ciertamente lleva la obligación del Congreso de pronunciarse en un periodo breve de tiempo y con una mayor concentración de la opinión pública y del análisis sobre la iniciativa preparada por el Ejecutivo. Si estas iniciativas se refieren a modificaciones constitucionales, entonces evidentemente que no va a haber una modificación constitucional solamente por la decisión del presidente de plantear una iniciativa y la decisión del Congreso de no pronunciarse a su respecto. Y de ahí se deriva la posibilidad de referéndum constitucional. Si la iniciativa preferente implica modificaciones constitucionales y el Congreso no se pronuncia con respecto a estas modificaciones constitucionales, entonces el titular del Ejecutivo tiene la posibilidad de someter esa propuesta de modificación constitucional a un referéndum. En ese referéndum votaría toda la población y para que se aprobara la modificación constitucional se tendrían los siguientes requisitos. Primero, participación de más del 50% de la población, del padrón, mejor dicho, en la votación. Segundo, mayoría calificada de 2/3 partes de votos a favor de la propuesta de modificación constitucional. Tercero, mayoría en más de la mitad de las entidades, es decir, que los votantes de más de la mitad de las entidades aprueben la reforma constitucional. Es un mecanismo de modificación constitucional que una vez más pone la decisión
en la combinación de acciones del Ejecutivo y del Congreso, y un paso adicional que es la decisión de los ciudadanos de ratificar o no el resultado de este proceso de iniciativa preferente constitucional sobre el cual el Congreso no se hubiese pronunciado. Hasta ahí dejaría yo la presentación de los elementos específicos de la reforma, y quizás concluiría diciendo que el objetivo de la reforma y de la presentación de la misma es el reconocer no solamente este diagnóstico, sino además el reconocer también que los temas sobre los que trata la reforma ya han sido diagnosticados en este país desde hace muchos, muchos años. Comentaba ahorita con mi amigo el doctor Tonatiuh Guillén que la última vez que tuve el privilegio de estar por acá fue todavía desde el ámbito académico, hace ya varios años, para hablar de la posibilidad de reelección. En ese entonces me acompañaba el ahora consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, que en ese entonces era el presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Estaba con el doctor José Antonio Crespo y el doctor César Cancino. Y esa es una expresión de que foros de esa naturaleza los hemos tenido durante muchos, muchos años. La gran urgencia que tenemos hoy es reconocer que todo ese diagnóstico que ahí está ya es un diagnóstico que implica, por un lado, la incapacidad del sistema político para las reformas de gran calado y, por otro lado, el hartazgo ciudadano con una democracia que percibe no le da resultados efectivos. Y justamente por eso creemos que este es el momento de volver a abrir la discusión, de plantear las alternativas y de actuar. Ahí le dejaría yo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tener la posibilidad de un intercambio de preguntas, si nos permite, para comentar la presentación y, pues, especialmente los puntos que son extraordinariamente importantes. Entonces, si tienen algún comentario, punto de vista, entonces vamos a hacer una ronda de tres preguntas y nos vamos moviendo así. Entonces está Tito, Alegría, Patricia, ¿alguien más? Y ahí al fondo, por favor. Gracias. Pues Tito, por favor. Dos cositas. La primera es una pregunta. ¿Por qué razón el gobierno no propone además un referendo revocatorio en mandato? Es decir, como en otros países ya lo hay, a mitad del periodo, una parte del periodo, el presidente municipal, se puede conseguir firmas y proponer que haya un referéndum para cambiar de alcalde. Y lo segundo es que gran parte de las propuestas que ahora he presentado tienen que ver con el cambio, con el procedimiento de cambio del poder. Sin embargo, yo creo que la población se aleja de la política, además de estos procedimientos de cambio de poder, por los procedimientos de ejecución de poder. Por ejemplo, en el municipio, varios municipios que conocemos por acá, hay la posibilidad legal de que la presidencia municipal haga gasto público otorgando la obra pública a la empresa de su preferencia, todo legalmente. Es decir, hay un procedimiento legal que permite al Ejecutivo decidir por cuál empresa, porque hay un procedimiento de invitación para los concursos, etc. Es muy fácil, porque he escuchado esto de los constructores que se quejan mucho de cómo este procedimiento legal lo permite. Y así hay varias digamos, posibilidades legales que tiene el Ejecutivo para ejecutar su mandato, para llevar un procedimiento de ejercicio del poder. Incluso en contra de los planes municipales. Hay varios ejemplos que podría citar de Tijuana, de cómo ha hecho cosas que no están en el plan, incluso a veces en contra del plan. Entonces, la gente se aleja no solo por el procedimiento de cambio de poder, sino también por el procedimiento de ejecución de poder, de mandato. Esta reforma que ahora tiene parece concentrada en el procedimiento de cambio de poder, pero ¿qué va a pasar con los procedimientos de ejecución del poder, del mandato? Gracias, Tito. Patricia, por favor. Sí.
Sí, gracias. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con las responsabilidades del Congreso frente a estas propuestas. Me refiero específicamente a la iniciativa preferente y a la iniciativa ciudadana. Respecto a la segunda, la iniciativa ciudadana, le agradecería si puede clarificar si esta también implica que el Congreso debe pronunciarse sobre la iniciativa. Y respecto a la iniciativa preferente, es decir, que el presidente pueda presentar iniciativas y que el Congreso esté obligado a pronunciarse dentro de un plazo determinado. Si esto no podría contribuir a debilitar al principio de este del papel del Congreso, que es de balancear el poder, ¿no?, entre el Ejecutivo y el Legislativo, imponer la digamos el mayor peso del Ejecutivo en este caso. Gracias. Gracias, Patricia. Ahí al fondo, por favor. Mi nombre es David Salgado. Doctor, por ahí quiero preguntarle, más bien quiero darle dos observaciones. La primera es sobre la tesis de ingobernabilidad que se ha manejado para México. Y la segunda es sobre el primer punto que usted ha expuesto de la reforma política. Desde mi punto de vista, lo que se está haciendo ahorita con esta reforma política es apoyar la tesis de que existe ingobernabilidad en México. Pero lo que entiendo yo es que nos están dando la señal de que no es por a causa del gobierno actual, sino por problemas que podemos detener. Sí, desde tiempo atrás, ¿no? Esa es la señal que me está enviando. Y el segundo punto es, ahora resulta que vamos a aceptar nuevamente, bueno, se está discutiendo, la reelección, ¿no? Cuando es el centenario de una revolución donde uno de los ideales era sufragio efectivo, no reelección. Pero la pregunta es, ¿quién quiere en estos momentos, en México de hoy, reelegir los políticos que tenemos? Es decir, ¿quién está buscando reelegir senadores, diputados o presidentes municipales cuando hay una gran desconfianza, como usted bien hizo notar, del pueblo hacia su clase política? Entonces, lo que se debe trabajar hoy más que nunca en esta reforma es transparencia. Porque si bien tenemos grandes problemas del pasado, la transparencia va a poder permitir acercar esa vinculación que tanto está buscando del pueblo hacia sus clases políticas. Y es el pueblo quien mismo va a poder demandar la reelección. Pero sin transparencia no creo. Gracias. Gracias. Segundos, sí, no, nada más una cuarta. Sí, una pregunta. La verdad es que es muy rápido. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Cómo realmente el Poder Ejecutivo va a poder mover o aprobar una reforma de gran calado cuyo propósito es terminar con las condiciones que no permiten precisamente aprobar este tipo de reformas? Sí. Gracias, René. Entonces, si nos comentas, por favor. Bien, quiero agradecer a todos por su atención y sus preguntas, todas muy interesantes. Y empiezo por la segunda pregunta de usted, mi amigo. Proceso de ejecución del poder y falta de transparencia, que está vinculado un poco también a lo que nos preguntaba David. Uno debiera de preguntarse en nuestro país por qué pasan las cosas que pasan. Es decir, ¿cuáles son las causas institucionales que dan lugar a algunos de estos fenómenos? Transparencia Mexicana ha identificado que los índices de transparencia y de, digamos, eficacia en el uso de los recursos a nivel municipal tienen un ciclo clarísimo de mucho mayor dispendio y descuido en el tercer año de las administraciones municipales, sistemático. Por un lado, que es un fenómeno, digamos, parecido al que describe usted en algunos de los casos, pero con un componente, digamos, cíclico, institucional. La ejecución del poder para un servidor público cuyo
futuro político está en la vida electoral. Es también un instrumento de su probabilidad de éxito a largo plazo. Me explico. El gravísimo problema, y por eso queremos elección consecutiva, para poder tener sufragio efectivo. El gravísimo problema de que el constituyente del 33 le quitara a los ciudadanos mexicanos el derecho a elegir consecutivamente a sus legisladores y a sus munícipes, que es un derecho que reconoció el constituyente del 17, que venía desde el constituyente del 57, es que como ciudadanos no tenemos forma de decirle al presidente municipal: usted está haciendo mal la chamba, usted no está cumpliendo con el plan municipal de desarrollo, porque ese presidente municipal, al concluir sus tres años, va a hacer otra cosa diferente. Y su futuro político, por lo tanto, no depende de que los ciudadanos de su demarcación lo sancionen favorablemente. Desde el punto de vista sistémico, de tener una democracia que funcione, de que los ciudadanos se acerquen a la democracia, no hay nada más valioso que un político que busca la elección consecutiva y que es derrotado. ¿Por qué? Porque es la manifestación del poder del ciudadano, del poder soberano que nos da el artículo 39 para decir: señora, señor, usted no cumplió con su trabajo. Hoy no tenemos eso, ¿eh? Y no lo tenemos desde el 33. No hay que olvidar qué momento es el 33. Es la construcción de un sistema diferente. Es justamente la construcción de un sistema de centralización del poder que tuvo una lógica histórica. Esa lógica histórica ya no la necesitamos, ya no es la que opera hoy en día. Hoy en día es la lógica histórica de evitar justamente los fenómenos a los que hacíamos referencia. ¿Cómo lo vamos a evitar? Si esa ejecución del poder no está sujeta a una sanción posterior por parte del ciudadano. Ese es el mecanismo básico, no es el único, pero sí es el más importante, el fundamental, el esencial, es la condición necesaria. No es condición suficiente, pero sí es condición necesaria para empezar a meter orden en el ejercicio del poder público. No debe de ser casualidad que todas las democracias del mundo, todas lo tengan, a nivel de legisladores y presidentes municipales, para aquellas que son con cargos de elección popular a distintos niveles de gobierno. Es consustancial al ejercicio democrático. Y desde luego hay muchos otros mecanismos. El de transparencia es muy importante. El de construir mejores mecanismos de transparencia, no solamente a nivel federal, sino a nivel estatal, a nivel municipal, es muy importante. Pero la pregunta es: ¿cómo es que esa información que los mecanismos de transparencia nos dan se convierten en insumos para la decisión ciudadana? A través de que se conviertan en insumos de campaña. Hoy en día, cuando llegamos a una campaña, los ciudadanos invariablemente estamos votando exclusivamente con base en el futuro, cuando hablamos de las personas que están en la boleta. Tenemos que empezar a ser capaces de juzgar el presente y el ejercicio actual. Y entonces esa transparencia se va a convertir en insumo para los adversarios del político que está ejerciendo el cargo y que busca la elección consecutiva. Las campañas se van a tratar más del ejercicio del poder, y en esa medida el ejercicio del poder va a estar más vinculado a los ciudadanos, más vigilado y mejor sancionado. Existe un mito profundamente difundido de que la posibilidad de elección consecutiva implica la elección consecutiva. No lo es cierto. En las democracias presidenciales de América Latina, el porcentaje de los representantes que se eligen consecutivamente está alrededor del 50%. Eso es algo muy valioso, porque significa que hay un 50% de representantes que están haciendo muy bien su trabajo y por lo tanto son electos sucesivamente, pero hay otros tantos que no lo son. Y algunos porque son derrotados por los ciudadanos, otros porque, como saben que su ejercicio no fue satisfactorio, ni siquiera se presentan a una nueva elección consecutiva. Y eso es algo que hoy no tenemos como ciudadanos. Y justamente eso es lo que implica que estemos a 100 años de la revolución, a recuperar algunos de esos elementos. Sufragio efectivo, no reelección, fundamentalmente se refería a Porfirio Díaz. Y así lo reconoció el constituyente del 17. Yo diría
que para que el sufragio sea efectivo se necesita una posibilidad de elección consecutiva en manos de los ciudadanos. Van a ser los ciudadanos los que van a juzgar, no los políticos. Y así como hay un sentimiento de frustración por decir, ¿cómo voy a poder elegir o reelegir a este político? La otra cara de la moneda es, yo no puedo sancionar a este político. No puedo decirle que hizo un mal trabajo. Y algunos de los instrumentos que se plantean, sin embargo, en lugar de ser, como por ejemplo la revocación de mandato, en lugar de ser un instrumento consustancial a todas las democracias, es más bien un elemento que opera fundamentalmente en los sistemas parlamentarios. Los sistemas de separación de poderes presidenciales están determinados por una característica central, que es que los plazos son fijos y están predeterminados. El plazo que dura una legislatura, el plazo que dura una presidencia municipal, una gubernatura, una presidencia, y están predeterminados. Justamente porque como hay separación de poderes, no debemos de ponerle un incentivo a esa separación de poderes para la confrontación sistemática entre ellos, sino para cierto grado de colaboración y de control, desde luego. Los sistemas parlamentarios sí permiten muchas más modalidades de revocación de mandato, porque el hecho de que caiga un gobierno implica también muchas veces la renovación de la legislatura. Es decir, así como el Parlamento puede censurar a los ministros o al primer ministro o al jefe de gobierno y cambiar, obligarle a cambiar de gobierno incluso a un presidente, de otro lado el jefe de Estado tiene la posibilidad de llamar a elecciones anticipadas para resolver el conflicto. Y eso lo vemos en el sistema francés, lo vemos en el sistema británico, en el canadiense y en todas las democracias parlamentarias o semiparlamentarias que tienen estas modalidades, algunas también de revocación del mandato. Cuando nosotros metemos ese esquema de revocación de mandato a los sistemas de separación de poderes, lo que se genera, y ustedes lo conocen muy bien por el ejemplo californiano, es un esquema de una gran obstaculización a las labores del Ejecutivo, porque siempre los incentivos, en lugar de tener resultado legislativo, es, si se ve alguna vulnerabilidad de parte del Ejecutivo, a la revocación específica del mandato. Responsabilidades del Congreso. Para ser muy preciso, la iniciativa preferente sí exige la responsabilidad del Congreso, justamente de eso se trata. Y no implica, en modo alguno, implica el aumentar o el imponer el poder del Ejecutivo al Congreso. El Ejecutivo mexicano, institucionalmente, en perspectiva comparada, tiene menos atribuciones que muchos otros ejecutivos. Como decía, no tiene poder de decreto para dictaminar leyes o para presentar leyes necesarias que entran en vigor anticipadamente, como es el caso de muchas democracias en América Latina. Sus poderes de veto son relativamente reducidos. Y en este caso en lo particular, lo que se está planteando no es que lo que diga el presidente resulte. Lo que dice el presidente, si el Congreso toma la decisión soberana de no pronunciarse, es decir, de no rechazarla, de no modificarla, de no aprobarla, después de todo un periodo, eso implicaría un cambio legislativo. Estamos hablando de todo un periodo. Cuando nosotros vemos otros tipos de iniciativa de atención preferente de otros sistemas, se habla incluso de periodos mucho más breves, de 30 días máximo, para pronunciarse. Aquí se está dando todo un periodo y se está limitando a dos iniciativas preferentes para que también el Ejecutivo escoja bien cuáles son sus verdaderas percepciones de lo que es requiere de atención preferente por parte del Congreso. En el caso de la iniciativa ciudadana, lo que se está haciendo es darle a los ciudadanos la posibilidad de presentar una iniciativa para que entre a todo el proceso legislativo, porque hay que reconocer el papel del Congreso en la posibilidad de modificar, dictaminar y perfeccionar los proyectos de ley presentados por cualquiera, específicamente también por los ciudadanos. No hay en la iniciativa del presidente una obligación expresa del Congreso de atender en un plazo específico la iniciativa ciudadana. Aquí lo que creemos que es muy importante es que hay que abrir la puerta del legislativo a los ciudadanos y hay que darle al legislativo esa puerta como una oportunidad, como la oportunidad de atender una demanda específica, respaldada además de un cierto apoyo popular expresado en la presentación de la iniciativa misma. No hay una tesis de ingobernabilidad, fui explícito. Tenemos gobernabilidad, tenemos reformas importantes. Dije también, producto de una legislatura muy exitosa, producto de todas las fuerzas políticas. Sin embargo, hay un reconocimiento, creo yo, también de todas las fuerzas políticas, de que no necesariamente son las reformas de gran calado. Y ahí la pregunta del doctor René Centeno.
¿cómo le hacemos para transformar un sistema si es el sistema mismo el que produce el resultado? O sea, es como de académico, mi amigo. Pero ciertamente yo creo que debemos de partir de un reconocimiento de prácticamente todas las fuerzas políticas de que hay algo que no está funcionando con nuestro propio sistema político y de que justamente si estamos evocando el simbolismo del bicentenario y del centenario es para dejar de pensar en lo del día de hoy y empezar a pensar en los próximos 100 años. Y aunque no parezca, esos ciclos simbólicos deben de ser motivo para convocarnos a dar ese paso adicional. Y estamos convencidos de que la iniciativa ha sido bien recibida por las fuerzas políticas justamente en ese sentido, en el reconocimiento de la necesidad de actuar sobre un diagnóstico que, de manera matizada y con distintas diferencias, creo que es un diagnóstico bastante amplio, la necesidad de modernizar las instituciones. Gracias, subsecretario. Pasamos a otras preguntas. Doctor Valenzuela, Ham, y ahí atrás, por favor. Dentro del escenario que tú contemplas, ¿le alcanzará el capital político al Ejecutivo para impulsar esta reforma? Me gustaría ver un poco cómo observan el movimiento de los actores políticos, principalmente los diversos intereses de los partidos en torno a esta propuesta, si es prioritaria dentro de las otras grandes necesidades nacionales. Entonces, ¿le alcanzará el capital político sería? ¿O hasta qué punto esto entra como una propuesta periférica dentro de una estrategia un poco anticipada, como fallida? ¿Sí? No existe realmente ese posicionamiento y ese capital para impulsar. Y lo segundo, insistir un poco sobre la revocación de mandato. Si cuando Porfirio Díaz en el plan de la Noria propone la no reelección, que después será contra él, pero primero la propuso. Si hubiera habido revocación de mandatos sobre las apuestas fundamentales que se ponen en juego dentro de las campañas políticas, y si el actor, el candidato o la candidata propone que su eje central es generación de empleos o anular la tenencia de vehículos o cualquier otra iniciativa, ¿por qué esperar 6 años para ver si se le premia o no con un segundo mandato? Y no revocar cuando no hay el cumplimiento sobre los aspectos estratégicos de su propuesta, de su apuesta y de su compromiso como candidato. Y en todo caso, sobre todo esto me preocupa en relación con lo que es realmente la forma de la cual operan diversas fuerzas políticas. Si tenemos informes y se nos dice que en muchos municipios el narco define resultados en términos electorales, si vemos todavía una fuerte expresión corporativista en las formas de ejercicio del voto, si todavía tenemos, digamos, altas dudas sobre lo que ocurrió en las elecciones de 2006, entonces, si ponemos todos estos elementos en juego, ¿por qué no vincular una dimensión sobre lo que serían ejes estratégicos, pero que sí acotaran la posibilidad de que la revocación del mandato participara cuando hay una flagrante falla o no respeto a los compromisos establecidos y no esperar 6 años o 12 años para establecerlo? Gracias, Manuel. Roberto Jam, por favor. Bueno, yo en estas reuniones estoy aprendiendo más que aportando, porque no soy especialista en estas cosas y lo que vaya yo a decir ahora, pues es así más bien como votante, ciudadano común, no sé qué cosa, pero nada de especialista. Yo al analizar esto desde ese limitado punto de vista, me doy cuenta, pienso que están pensando ahí que a la hora de votar, el voto está bien hecho, bien pensado, refleja lo que debe hacerse, pero en las condiciones en las que estamos, realmente, ¿cómo se decide que alguien vote y qué respeto le tienen a ese voto? Yo creo que la votación la influye muchísimo, simplemente la televisión, el monopolio de la televisión. Y en el momento de la reelección, pues le va a ser más importante al presidente municipal o al senador estar bien con la televisión para que le haga la propaganda que lo que él hizo.
y así puede reelegirse. Entonces, ese sufragio efectivo es efectivo ¿para quién? Yo diría que una, bueno, ahora incluso tenemos un caso, ¿no?, que se ve notorio del Estado de México, que todo un sainete en el Vaticano y todo lo demás, pero muy televisado, como para poder decir qué simpático y qué guapo es el señor, merece ser presidente, ¿sí? Y una de las cuestiones que yo creo que se debe pensar en todo esto, sobre todo esto con vistas a eso que se menciona de qué nos va a pasar en los 100 años que vienen, pues es la calidad educativa. Realmente se necesita que tengamos una calidad educativa, calidad, no cantidad, una calidad educativa para que todo esto pueda caer en su propio peso y se acomode bien. Si no se logra eso, va este sistema y muchas otras cosas a seguir siendo así como objeto de defensa de intereses a través de medios de comunicación y va a seguir siendo tan inefectivo como siempre. Gracias, Roberto. Por favor, adiós. Buenas tardes, doctor. ¿Sí se escucha? Sí. ¿Sí? Mi pregunta es sobre el voto en el extranjero. Creo que se quedó fuera de manera puntual de esta reforma del presidente Calderón. Y creo que es buen momento para tomarlo en cuenta porque ya tuvimos una experiencia nacional y una experiencia en el estado de Michoacán. Entonces, en términos de concesión de derechos políticos fue un éxito, pero en términos del voto fue un fracaso. Y muchos le adjudican este fracaso a los mecanismos que se utilizaron para recabar el voto. Entonces, mi pregunta sería si se va a tocar de manera puntual este tema y qué opinión tiene al respecto sobre los mecanismos de este voto. Gracias. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. Su pregunta, don Roberto, viene no solamente de un ciudadano o un votante común, que resulta ser Premio Nacional de Demografía, ¿verdad? Pero a la mera hora el voto cuenta igual para todos, pero en el ámbito de las ideas no necesariamente es igual. A ver, en mi recuento histórico, al inicio de mi presentación, recordarán que no hice una referencia específica a la reforma del 2007, porque la reforma del 2007 justamente atendió los problemas que señala usted. La intención expresa del Congreso en esa reforma fue la de propiciar una mejor competencia electoral, en parte con una transformación muy importante de los métodos de acceso a la radio y la televisión en nuestro país para los sujetos políticos. Y esa reforma implicó el cambio de un esquema en el cual los partidos políticos y los candidatos a través de los partidos políticos podían comprar tiempo en el radio y la televisión durante sus campañas, sujetos a los topes de gasto de campaña y sujetos a las reglas de fiscalización, a un sistema en el cual se cancela esa modalidad de acceso a los medios y se sustituye por un mecanismo, digamos, de centralización de acceso a estos medios, de ampliación enorme del tiempo disponible a los medios para los propios partidos políticos, y en esa medida, justamente, tratar de propiciar la adecuada información de los ciudadanos a través de los medios de comunicación, con espacios garantizados por el Estado a través del Instituto Federal Electoral para la publicidad política electoral desde el inicio de la precampaña. Desde el inicio de la precampaña, ya no digamos nada más las campañas. Desde las precampañas, el Instituto Federal Electoral tiene hoy día 48 minutos en radio y 48 minutos en televisión, en segmentos predeterminados de uno o dos minutos o hasta más, pero en todas las horas de programación de las 6 de la mañana a las 12 de la noche. Y bueno, cualquiera que haya estado en México en la elección del 2009 recuerda lo que eso significa desde el punto de vista de la posibilidad de comunicación de estas plataformas, por un lado. Por otro lado, yo estoy convencido de dos cosas. Primero, democracia implica regulación de la competencia. Todas las democracias
tienen estos dilemas. Si nosotros asistimos al debate norteamericano, es un dilema completamente diferente, pero que al mismo tiempo las motivaciones intrínsecas del dilema son las mismas. Es decir, esto es justo, es equitativo, cuál es el peso de los intereses particulares o no, estos son transparentes o no, cómo responde el ciudadano a estos estímulos de una forma o de otra. Lo mismo es el debate en el caso italiano, lo mismo es el debate en el caso brasilero, y sistemáticamente en este debate que se da de bueno, cómo el sistema se reproduce o no a sí mismo, aquí estamos hablando cómo el sistema se regula a sí mismo. Son los actores políticos regulando las reglas de competencia entre ellos, las reglas específicas de la posibilidad de informar o no a los ciudadanos en el ámbito específicamente electoral. No es un dilema menor, pero yo creo que hay una cosa que nosotros tenemos que reconocer de entrada en nuestra discusión de estos aspectos. Tenemos que reconocer que democracia implica decisión ciudadana. Esa es la naturaleza del sistema. Y ciertamente que toda regla de competencia es perfectible desde uno u otro punto de vista, justamente por la complejidad de lo que significa la posibilidad de competencia. Pero que cualquier regulación que se haga al respecto tiene que partir, y esa es nuestra convicción, de que en el último de los casos es la decisión del ciudadano lo que importa y que tenemos que poner nuestra confianza en la construcción de reglas que permitan a esa decisión de los ciudadanos expresarse debidamente. Vuelvo a un ejemplo del 2009. En el Distrito Federal, los votantes que decidieron anular su boleta tuvieron un número equivalente de votos como para ser la cuarta fuerza política local. Eso no necesariamente nos habla cambio. Eso sí nos habla de un fenómeno en el cual la ciudadanía está buscando nuevas formas de expresión, que es una ciudadanía que tiene un grado específico de atención, de interés, de la necesidad de mecanismos novedosos de participación y de producción de la eficacia. Y yo creo que muchas veces subestimamos la capacidad de decisión que tienen los ciudadanos respecto a su ámbito electoral. Estas son manifestaciones, digamos, de un alto grado de sofisticación política, pero también todas las investigaciones prácticamente del ámbito electoral, si bien reconocen algunas de estas influencias en las que usted, de las que usted habla, en México, como en prácticamente todos los países del mundo, le acaban poniendo más peso a la situación económica prevalente, a la expectativa de desarrollo futuro con uno u otro candidato, a la capacidad de los candidatos para transmitir una idea de seguridad o no, a motivos que son mucho más racionales, si bien transmitidos de manera emotiva, que lo que a veces nos parecería suceder. Es decir, no hay fenómenos electorales de trascendencia que supongan que estas preocupaciones son determinantes siempre y en todo lugar, y mucho menos en nuestro país de manera prevalente. Esto no quiere decir que no haya dilemas en cómo se regula la competencia. Lo señala usted con toda claridad y creo que con mucha pertinencia. Pero si partimos de la capacidad de los ciudadanos para discernir en el último de los casos y ponemos el acento y el énfasis en que esas reglas sean medianamente justas y equitativas y se estén haciendo cumplir, creo que vamos a tener un sistema político mejor. Ciertamente no es el énfasis de esta reforma. El énfasis es en los mecanismos institucionales que permiten la organización del poder político, pero ciertamente se mantienen estos dilemas y estas discusiones, y puede ser que se haya que haya manifestaciones específicas al respecto. ¿Nos alcanza el capital político? La pregunta de la política, creo yo, no es si al presidente le alcanza el capital político o no. La pregunta es si como generación política somos capaces de crear nuevos espacios de expresión y de decisión que sean funcionales. Y esa es una reflexión que nos tenemos que hacer. El énfasis de la propuesta del presidente está, como lo dijo desde su informe, de su mensaje con motivo del tercer informe de gobierno, en pensar en el futuro deseable y en presentar una alternativa
el presentar un proyecto. Y a lo que nos convoca la iniciativa es justamente a una toma de posición, y a una toma de posición que quizás genere consenso, que quizás no, pero que creo que conmina a todos a la capacidad de creación de más capital político en beneficio de los ciudadanos. Y precisamente por eso también creemos que la revocación de mandato no es un buen camino, porque es más bien una manifestación de destrucción de poder político. Es una manifestación eminentemente de incentivos negativos, que sin embargo nuestro sistema de separación de poderes sí tiene mecanismos, incluso para los titulares del Ejecutivo, en el caso de los gobernadores y de la Presidencia de la República, no se está planteando la posibilidad de elección consecutiva, pero desde luego que se mantienen las elecciones intermedias, justamente para que en esta lógica de fortalecimiento de los congresos, gracias a la posibilidad de elección consecutiva, también se fortalezca la posibilidad de que ese Congreso tenga mejores instrumentos de control en una elección intermedia, si es que la sanción popular implica un relativo incumplimiento de la oferta de campaña del Poder Ejecutivo. No olvidemos que vamos a tener, con la posibilidad de elección consecutiva, un Congreso profundamente más poderoso en su capacidad, no solamente de especializarse y profesionalizarse, sino en su respaldo popular, en la medida en la que muchos de los representantes, ciertamente no todos, pero sí muchos de los representantes, van a haber sido electos consecutivamente y con muy alta probabilidad, no por estos mecanismos específicamente corporativos, sino por un mecanismo de convicción que vamos a tener que ir construyendo y generando en nuestra transformación democrática. Una elección intermedia es justamente ese espacio dentro de la lógica institucional de separación de poderes, en la cual los ciudadanos dicen, este gobierno tiene que cambiar de rumbo. Y de hecho así funciona. Y así lo vemos en las democracias presidenciales, como la norteamericana, de que es la que nos queda más cerca, en la que se ve esa funcionalidad de cómo los congresos, justamente por las capacidades y las atribuciones que tienen, cuando hay un cambio suficientemente amplio dentro del esquema institucional de preferencia política, incide de manera inmediata en la posición del gobierno. Y si no, basta el ejemplo de hace unos días en Massachusetts, cuando por la pérdida de un escaño del Partido Demócrata, que pasa de tener 60 escaños a 59 en el Senado, ya empieza a implicar modificaciones en la posición del Poder Ejecutivo. Sí hay esos mecanismos de modificación y de incidencia, sin que necesariamente tengamos que comprar el paquete de la inestabilidad institucional que traería la propuesta de revocación de mandato. Voto de los mexicanos en el extranjero. Una de las grandes paradojas de la reforma que garantizó el voto de los mexicanos en el extranjero es que todo el régimen de libertades, participación y vinculación que se venía dando sin el voto desapareció. Es decir, antes de esa reforma, en el territorio de los Estados Unidos había presencia de partidos, de candidatos, de campañas, de mítines, etcétera, pero no había voto. Y en la medida en la que la reforma instituyó el voto, con todas esas características de seguridad y de certidumbre y de condiciones de equidad en la contienda, y derivado de la imposibilidad de la verificación de todas estas reglas por parte de la autoridad electoral fuera del territorio nacional, pues se apagó por completo toda esta otra dinámica, y en alguna medida también eso tuvo que ver con las dimensiones de la participación en aquella ocasión. Este es un tema muy importante, evidentemente, y es un tema en el cual hay distintas alternativas que se han presentado por distintos partidos políticos y por algunas legislaturas. La expresión de la vinculación política de los ciudadanos que viven fuera del territorio nacional con su propio territorio no solamente está en el voto, puede estar en la representación extraterritorial, como existe en algunos casos, puede estar en la modificación de las reglas de acceso a los organismos de representación congresional, y creo que es un tema sobre el cual también se tiene que plantear y se tiene que decidir. En la propuesta de reforma, insisto, se concentró en los temas institucionales, en los temas de participación y de vinculación directa de los ciudadanos con esos resultados de política pública institucional, pero hay algunos otros temas en la agenda que desde luego es oportunidad para atender. Muchas gracias. Dos preguntas más, por favor, para cerrar. Bueno, ¿sí?
Sí, buenas tardes. Mi nombre es Felisa González, soy contador público y no soy especialista ni en economía ni en política, pero aquí estamos. Y sí me gustaría hacer alguna observación. O sea, generalmente todos estamos de acuerdo en que necesitamos hacer cambios y reformas políticas y económicas en nuestro país, pero a mí como simple contador me suena y me bota la idea de que no medimos los costos-beneficios. O sea, nuestro costo social que ha tenido la democracia en nuestro país es muy elevado, nuestro costo político más. Y la parte democrática, de hecho, no quiero hacer un comentario sobre lo que dijo Ugalde ahora cuando dejó el IFE, hizo un libro y dijo que estamos en retroceso, ¿no? Que nos ha costado tanto el sistema democrático y llegar a lo que hemos llegado en estos últimos 15 años. Sin embargo, tenemos ese problema, ¿no? No le damos seguimiento a los programas, no le damos seguimiento a la reestructuración ni política, ni social, ni económica. Entonces, es por eso que estamos sufriendo. ¿Cuál es nuestro costo económico? ¿Realmente se evalúan los resultados? ¿Realmente tenemos cifras para determinar cuál es nuestro costo social por esta reestructuración? Estamos hablando de una reforma de mecanismos de reducción presupuestal, estamos hablando de mecanismos de reducción política y económica, sin embargo medimos un costo, tenemos un punto de equilibrio en cuál es nuestro costo social, cuál ha sido nuestro costo político, en un determinado momento es realmente valioso ese costo desde el punto de vista democrático. Gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Clemente Villalpando de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos. Es una pregunta muy sencilla que requiere de una respuesta muy sencilla. Desde el punto de vista de la Secretaría de Gobernación, ¿cuál ha sido el resultado del cuarto año de periodo gubernamental de las alcaldías, por ejemplo, en el estado de Coahuila, como un experimento para otras partes de la República? Muchas gracias. Nos parece que es deseable darle alguna flexibilidad a los periodos de las presidencias municipales de manera más amplia. Justamente por eso el titular del Ejecutivo propone que los congresos locales no solamente determinen la posibilidad de elección consecutiva de los ayuntamientos, sino también periodos máximos de 4 años para llegar hasta 12 años. Los horizontes de planeación se amplían, evidentemente. Estos horizontes de planeación pueden ayudar. Tampoco creemos que exista suficiente evidencia sistemática como para decir que es preferible un modelo u otro, y en virtud de lo cual, otorgándose la flexibilidad, es cada uno de los constituyentes locales quien determina, pues aquí sí es preferible una extensión de periodo, aquí no. Hay una virtud relativa de la extensión de periodo sumada a la posibilidad de elección consecutiva, que es un relativo desfase de los periodos del titular del Ejecutivo Estatal con los de las presidencias municipales. Digo, no es la única forma de hacerlo, basta con que pongas el periodo de los presidentes municipales desfasado del inicio del periodo del gobernador y con eso ya tienes el mismo desfase, pero cuando cambias estos periodos, casi de manera natural se va a dar el desfase de los 6 años con los 4 años. Y ese desfase, de alguna manera también, obliga a el establecimiento de relaciones institucionales un poquito más formales entre presidencias, obligaría institucionalmente, vamos a decirlo así, los incentivos a el establecimiento de relaciones institucionales un poquito más formales entre las burocracias de finanzas y de ejercicio del gasto, etcétera, etcétera. Entonces, podría haber virtudes derivadas justamente de ese desfase que desvinculen un poquito al vínculo personal que suele haber también positivo o a veces no positivo entre el titular del Ejecutivo Estatal y el titular del Ejecutivo Municipal en el ejercicio de la administración pública local. Pero yo te diría, de manera muy concreta, no tenemos un diagnóstico específico de que sea mejor o no. Sí creemos que es mejor la flexibilidad para que cada constituyente lo defina. Costo económico. Uno de los grandes problemas del desarrollo económico está en garantizarle su solidez institucional. El que el desarrollo económico no solamente sea el resultado de decisiones adecuadas
seleccionadas por un grupo pequeño de personas en un momento dado del desarrollo de un país, y hay muchos modelos de eso, pero así como hay muchos modelos de cambio institucional producido por una pequeña élite en un sistema político muy cerrado, muy exitoso, igual hay de grandes catástrofes por el mismo sistema institucional y las decisiones equivocadas por las mismas personas en un mismo sistema hegemónico. Es decir, la democracia, ¿qué es lo que nos da a todos los países del mundo? Instituciones, reglas, mecanismos de funcionamiento para poder tener decisiones públicas que gocen de cierto grado de consenso. El problema que tenemos en la democracia en México es que no tenemos esas instituciones que nos permitan hacer transformaciones todavía más profundas. Cuando nosotros vemos los ejemplos de otras democracias, sí han sido capaces de hacer transformaciones también más profundas, a pesar de la dispersión del poder, a pesar de las dificultades y de la competencia, y justamente en la medida en la que la democracia es un sistema que está más abierto a las voces y a la participación de todos los ciudadanos, a nosotros como ciudadanos nos ofrece más garantías de que ese proceso de construcción de un futuro mejor tiene los límites del control del poder que nos ofrece la propia democracia. ¿Cuál es la tarea? Que no solamente la democracia signifique control del poder, que no solamente signifique libertad de expresión, que no solamente signifique nuestra capacidad para criticar a nuestros gobernantes y eventualmente promover iniciativas de cambio político. Necesitamos además que la democracia decida con mayor profundidad y a veces también con mayor celeridad. Y que estemos conscientes de que nosotros tenemos la fuerza como ciudadanos y los mecanismos como ciudadanos para sancionar esas decisiones. Y justamente esa es la lógica de la iniciativa. Tenemos que tener confianza en nuestra capacidad como ciudadanos para construir esa democracia que funcione. Porque así construimos una democracia que le daba expresión a de las distintas fuerzas políticas. Porque así construimos una democracia que garantizaba que nuestro voto contara y se contara de manera efectiva, y este Estado fue uno de los pioneros en ese sentido. Porque así hemos sido capaces de construir muchas otras cosas. Tenemos que ser capaces también de imaginarnos un sistema político que funcione mejor. Y en esa medida, el capital político lo construimos todos los ciudadanos, participando, involucrándonos, enterándonos de la reforma, proponiendo alternativas, criticando algunas de sus partes específicas y sobre todo hablando de ellas. El capital político del cambio al que está convocando el gobierno del presidente Calderón está justamente en que todos nosotros tengamos una opinión al respecto, la expresemos y conminemos a nuestros representantes a tomar una decisión. Muchas gracias. Quisiera cerrar esta magnífica presentación con un comentario que lo voy a hacer como académico que me he dedicado al tema de la política y la democracia en México, especialmente desde la perspectiva de los gobiernos locales. Y el comentario es muy rápido. Primero, subrayar que el diseño institucional del país y de cualquier país no está surgido de un mapa abstracto de la distribución del poder. Si tuvimos 70, 80 años de una estructura de poder monopartidaria, de perfil autoritario, y esos genes están en el diseño institucional de las estructuras del Estado todavía. Lo manejo desde el punto de especialmente de los ayuntamientos, que es el trabajo que he desarrollado más y que es muy manifiesto. Es una estructura presidencialista en los municipios, en los ayuntamientos. No es casualidad, es un diseño institucional. Están las normas, están las leyes, ahí está puesto. Esta reflexión la subrayo porque en estos años de transición política, de apertura y de democracia del país, hemos hecho todas estas reformas, pero seguimos todavía en un mapa institucional que respira muchísimo la etapa anterior. Pues yo creo que está claro que la alternancia nos dio muchas cosas, ¿no? Nos generó otras dinámicas institucionales. Pero también se avanzó y ahí estamos como dando vuelta a la estructura de la evolución de la reforma del Estado. Es mi lectura y el análisis de los colegas que estamos sobre todo en el tema del gobierno local. Vemos cómo ese impulso de los años 90, de la apertura, de la transición, de repente ya estamos repitiendo. No damos esos saltos fuertes al desarrollo
a la superación de la pobreza, a iniciativas de modernización política institucional, en gran medida porque el diseño institucional no sirve para eso, no sirve para esa transición. En esa ruta y en ese camino hicimos varias propuestas de reforma jurídica, en particular colaboramos con el Senado de la República desde mediados de los 90 en la Cámara de Diputados, y varios de estos temas que ahora se presentan de la iniciativa del presidente los manejamos ya en el diseño para la reforma constitucional, en particular la de 99 fue exitosa, después se siguió intentando, pero temas como el de la reelección inmediata, temas como profesionalización en serio de las estructuras administrativas, no pasan, no porque no se comprendan, sino porque chocan con los intereses de la estructura creada. Entonces, cuando surge la iniciativa del presidente Calderón, francamente me dio una gran satisfacción, porque se monta en esta dinámica de cambios. Yo estoy claro que no son todos los cambios, yo estoy claro que no son todas las reformas, pero sí nos va a permitir discutir de otra manera la evolución de la política del país. Es ese giro que están implicando estos cambios, ¿no? Yo también tengo no duda, sino la conciencia de la tensión que hay todavía en algunos temas y que va a ser muy complejo y muy difícil su discusión legislativa. Pero estoy cierto también de que apuntan en una dirección en donde hay riesgos, por supuesto, hay retos, por supuesto, pero es peor quedarnos en no movernos, ¿no? En no generar una dinámica institucional diferente. Entonces, en ese sentido, felicité muchísimo la iniciativa. Tiene sus muchas lecturas, yo creo que eso es inevitable, pero sí me queda claro que está en la ruta de un esfuerzo de modernización de las estructuras del Estado. Hay una en particular que es muy importante y parece muy inocente, pero es el de las candidaturas independientes ciudadanas, o sea, el peso de los ciudadanos, que es así, parece muy inocente, pero le va a dar otra nueva dinámica a los partidos. A lo mejor nunca vemos ganar a un ciudadano, lo va a obligar a los partidos a otra cosa, ¿no? A lo mejor no vemos a los ciudadanos completamente metidos, pero va a generar otra estructura de poder. Y vamos a discutir otros temas, ¿no? El costo, el desarrollo y la sincronía con los procesos de gobierno. Está claro que el sistema, nuevamente en el ayuntamiento, los sistemas trianuales están hechos para romper futuros, para la circunstancia y para la improvisación. Eso es por diseño. Y así está. Entonces, mientras no rompamos esas estructuras, pues no vamos a tener sincronía con el desarrollo, no vamos a tener sincronía con los alcances de mecanismos de largo alcance o visiones de largo alcance. Entonces, con esa experiencia derivada del estudio de los municipios en concreto y de la democracia en la esfera local, cruzamos completamente con esa iniciativa. Digo en plural porque a los colegas de las asociaciones en las que trabajamos de gobiernos locales especialistas, son propuestas que hemos estado en el Senado y en la Cámara de Diputados trabajando, y con enormes resistencias por parte de los legisladores. Entonces, esta lectura que ahora vienen muchas de ellas, algunas de ellas de parte de la presidencia, pues mueve el mapa, ¿no? Me refiero a que abre el espectro de que las posibilidades de transformación efectiva tengan mejor escenario que ideas periféricas que estaban por ahí sueltitas, pero que nadie realmente integraba y asumía con vanguardia o con una posición política. Entonces, no tengo certidumbre, la pregunta, no tengo certidumbre si qué tan madura está ya la clase política para asumirlas, pero sí tengo conciencia de que son extraordinariamente importantes. Marcan toda una época para la discusión y para la evolución misma de las instituciones del Estado. Y por ello, pues es el subrayado de su trascendencia, el subrayado también del reconocimiento y el agradecimiento de que las hayas platicado con nosotras y de que pues tengamos el mapa prendido, ¿no? Ver el escenario con los focos puestos en el tema, en el debate. Y sobre todo esperando de que estas iniciativas
con todas las, sin duda, la gran polémica que van a generar, el gran debate que van a generar, pues yo esperaría que fueran exitosas y nos pasen a otro estadio de la política mexicana, que ese es el reto. No es el fin de la discusión, no es el fin de los problemas, es un nuevo piso para discutir los problemas, ¿no? Es un nuevo escenario para generar la discusión. Y con este espero que sea una reflexión que nos ubique un poco más en la trascendencia de estas reformas, pues reiterarte, doctor Poiré, la visita, el agradecimiento, y a todos ustedes también, porque el día no fue sencillo, formalmente estábamos cerrados, pero les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Al contrario, muchas gracias.